Mi papá era cónsul en Francia, en el Havre, puerto, en el año 40. En el año 40 estaban en plena guerra. Bombardearon el Havre. Mi mamá, yo no había nacido, yo había, mi mamá estaba embarazada y nos fuimos, se fueron a Clermont-Ferrand, que es en un sitio de campo tranquilo en que no habían alemanes, que no había problemas. Que mi padre tenía un libro de La Divina Comedia, pero esos libros antiguos con muy buenas ilustraciones. Las ilustraciones estaban hechas por Gustave Doré, que era un gran grabador de esa época. Y sobre todo las escenas del infierno me fascinaron. O sea, toda esa parte dramática, tenebrosa, surreal, me fascinó en ese momento. Entonces, bueno, esto fue una cosa que me entró y quedó hasta que, hasta que salió. A un cierto momento de mi vida, ese mundo onírico comenzó a aflorar en los años 65, 66, cuando estaba en Italia. Lo que quería yo, en el fondo, quería ser músico. O sea, le pedí a mi padre que me compre un piano y comencé a tocar, y como tenía buen oído, era capaz de sacar un pedazo de música y lo tocaba. Pero mi padre era un señor muy, muy poco abierto a las artes en general, sobre todo al ruido. Así que un día el piano desapareció, entonces comencé a hacer cuadros, a hacer pinturas. Pero sin que mi padre lo supiese, porque yo tenía escondido todo bajo mi cama. Y a un cierto momento me inscribí a la Escuela de Bellas Artes, sin decir nada de mi casa. Me fui a Bellas Artes y felizmente pasé el examen y bueno, entré ahí. Y estuve 6 años ahí estudiando. Mi madre me apoyó mucho en eso. Porque ella tenía un espíritu más artístico que mi padre, ¿no? A ella le gustaba el canto, le gustaba la literatura, leía mucho a Proust. Y bueno, entendía más el lado artista mío que mi padre. Muy claro, pero lo que me acuerdo una vez es que ella escondió los cuadros que estaba pintando para que mi padre no los vea. O sea, los agarró y los puso en un ropero y chao. Y eso me dio mucho gusto porque mi padre era capaz de todo. O sea, pasa que uno lee un poco las biografías de los pintores, ¿no? Cézanne, Toulouse-Lautrec, Modigliani y toda esta gente que han tenido una vida muy dura en el fondo porque no tenían éxito. Van Gogh tampoco, nunca vendió un solo cuadro. Modigliani murió de tuberculosis. Pero me fascinaba esa vida porque era una vida completamente diferente a la que yo conocía, ¿no? A la vida burguesa, como decían, la vida de mis padres, ¿no? Como un diplomático, una vida así. Mi pintura era de protesta, sobre todo. O sea, yo hacía cosas bastante duras. Personajes con prótesis, mujeres con los ojos tapados, con tubos que salían por todas partes. Y yo cuando estuve operado, cuando me operaron una vez, me vi como yo había pintado estos personajes antes, lleno de tubos por todas partes, ¿no? Una cosa bastante curiosa. Como que a veces hay premoniciones, lo que va a pasar más tarde. Sí, evocaba una cosa muy curiosa, un poco el futuro de lo que estaba, de lo que iba a pasar más tarde. Yo no lo sabía, pero pasó. Todo lo que he pintado realmente, a veces veo a mi mujer, porque yo hice la mujer biónica, o sea, una mujer sentada y de acá le salía una computadora, que todavía no existía en ese momento, pero era una especie de cosa con teclas. Y a veces entro en el cuarto y mi mujer está echada y tiene exactamente lo mismo, tiene su computadora porque está trabajando, ella trabaja en la computadora. Bueno, presenté una serie de cuadros que había traído de Europa y que había pintado acá en Lima. Lucho Lama era en ese momento, era el mandamás de ahí. Y tuvo mucho éxito de acogida a mucha gente. Y yo me acuerdo un detalle que me pareció muy curioso, que de repente yo estaba saliendo justamente de la galería y vi un montón de jóvenes que vienen corriendo, ¿no? Corren y yo miro para atrás y digo, ¿qué será algo? ¿Habrá un actor ahí que estaban buscando? No. Era para mí que pedían autógrafos, ¿no? Esa fue la primera vez que di un autógrafo. Pasé de un surrealismo que era mucho más intelectual, ¿no? Mucho más. Y dije, no, mira, vivimos en un mundo bastante cruel, bastante feo. En la televisión ves muertes, accidentes. Entonces dije, la gente no va a querer entrar en su casa y ver de nuevo unos tipos retorcidos, unos tipos con prótesis. Dije, bueno, vamos a cambiar un poco. Acá hay dos cosas que me fascinan, es el desierto, Paracas, y la selva, las plantas, el desierto. Entonces en mis cuadros vas a ver que hago bodegones con frutas, mangos, higos, peras, y en el fondo hay un barco que viene,
Ese es mi barco. O sea, yo pinto cosas, la verdad, que me suceden ahora. Bueno, eran cosas muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes. Yo trabajaba, en los 60 trabajaba con relieves de madera. O sea, dibujaba figuras, las recortaba y las pegaba. Eran articuladas. Después de eso, era un surrealismo bastante duro y cuando vine acá comencé a pasar del surrealismo al realismo mágico. No, la parte creativa para mí es el dibujo. Un dibujo sobre la tela. Una vez que está el dibujo bien hecho, ya el resto ya viene solo. Pero a veces no viene. A veces los colores no son justos. Entonces vas cambiando. Yo, por ejemplo, esto lo voy a cambiar porque el amarillo este no me gusta. O sea, hay que dejar los cuadros que maduren solos. Que es importante mirar la pintura. Es muy importante. No solamente mirarla, sino tratar de entender qué cosa quiso decir el pintor. A veces el pintor no sabe qué cosa dice. Porque es algo tan, tan inconsciente el trabajo de un artista que es muy difícil hablar de su cuadro. Eso sí te lo voy a decir, es muy difícil. Porque es un lenguaje, la pintura es un lenguaje. Y si la pasas a otro lenguaje, que es la palabra, hay cosas que no se resuelven tan fácilmente. Pero bueno, tratamos siempre de explicar un poco las cosas. A mí me encanta el parque, me encanta el malecón, me encanta el arcomar, porque le ha dado vida pues al barrio. Y el parque está hermosísimo. Yo hoy todas las mañanas voy a pasear con un perro, que no es mío, pero me lo presta una amiga, que me hace hacer ejercicio, caminamos juntos. Y me paseo por el parque y lo veo cada día, está más bello, porque es bellísimo ese parque. A mí me encanta este sitio donde estoy acá y no lo cambiaría por nada, pues el barrio me encanta. Yo vivo a dos cuadras de acá, vivo acá en Porta y siento que es un distrito bastante tranquilo. Mi vida, no consigo una vida sin pintar. Que es una necesidad física. Me acuerdo cuando estaba me operaron el corazón en Estados Unidos, en Houston, hace más o menos 8 años. Y me pusieron mucha morfina porque duele mucho la operación. Y bajo la morfina yo hacía así y agarraba y sentía un pincel en mi mano. Y hacía así y sentía los trazos en la tela. Imagínense. Sentía un pincel y miraba y no tenía nada. Pero era como el fantasma del pincel que lo tenía en la mano. O sea, para mí siempre ha sido la pintura, ha sido mi vida. Desde que tengo 14 años.